El doctor me dice, necesito que te vayas unos días de descanso, que respires. Por fin, después de varios días de ausencia y muchísima preocupación, Galilea Montijo regresó al matutino de Televisa. Durante todo este tiempo hubo una ola gigantesca de rumores en torno a las posibles causas por las cuales la tapatía no había ido a trabajar. No todo en la vida es trabajo, entonces agarré mi chiquillo y que me voy con mi madre. En esta nueva emisión del programa, la guapa conductora confesó que decidió tomarse unos cuantos días de descanso. Esto debido a lo que ella continúa sintiendo por las secuelas que le dejó la enfermedad mundial. Galilea por fin reapareció frente a las cámaras de Televisa, aclarando todos y cada uno de los rumores, los cuales incluso aseguraban que ella había sido despedida del matutino. Gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí, lo sé. Con un espectacular vestido floreado y con esa actitud que tanto la caracteriza, Galilea presentó el programa junto a sus compañeros. Precisamente el doctor le dijo, ¿sabes qué? Basta de trabajo, respira, relájate, descansa. Fue en ese momento que Galilea agarró a su hijo y se fue a descansar junto con su mamá. La también actriz platicó que ella tomó las instrucciones del doctor al pie de la letra, por lo que invitó a su hijo Mateo a pasar un rato con su mamá en Guadalajara, Jalisco. Galilea disfrutó al máximo de este tiempo con su mamá Rebeca Torres, donde permaneció sumamente tranquila, dejando atrás los quehaceres en su programa. Como era de esperarse, los compañeros de Galilea no tardaron en externarle sus muestras de apoyo y de cariño. En conjunto concordaron que efectivamente lo más importante es la salud, que no todo en la vida es trabajo. Andrea Legarreta, su fiel amiga, le dijo, te vamos a cuidar, mamacita. El negrito era esa Yarat de la Torre. Aprovecharon la situación que tuvo su compañera para hacer una pequeña reflexión sobre lo importante que es cuidar de nuestra salud. En ocasiones llegamos a pensar que tenemos tanta carga de trabajo que ni siquiera nos pasa por aquí preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún mal? ¿Sientes algo diferente en el cuerpo? En ocasiones ni siquiera nos tomamos el tiempo necesario para tomar una pastilla, descansar y que se nos quite, por ejemplo, el malestar en la cabeza. Rápidamente te la echas y órale, a seguir trabajando. Por esta razón, Arad de la Torre le dijo a Galilea que estos días le sirvieron bastante para que no solo se relajara y descansara, sino para que también se tomara un buen tiempo para ella. El negrito Araiza continuó diciendo, es una lección para todo el mundo, porque todos hemos pasado por esa, y de repente acabas en el hospital. Uno de los principales rumores que surgieron recientemente fue que Tania Rincón había entrado en el programa para reemplazar a Galilea Montijo. Fue demasiada casualidad que se va Gali y entra Tania, pero al parecer fue simplemente eso, una casualidad. Galilea, por supuesto, aclaró que Tania no había llegado a reemplazarla, que el ingreso de la conductora al matutino simplemente era un tema aparte. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.